Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Buñol, muy buenas a todos los amantes del cine, de la gran pantalla y de la cultura audiovisual. Hoy tenemos, como cada viernes de 4 a 5, nuestro programa de contrapicado. En este caso será el penúltimo de esta primera temporada, el cual es el vigésimo primero. Tenemos que recordaros, evidentemente, en las redes sociales. Podéis seguirnos en Instagram en arroba contrapicado.radiobuñol. Buñol con n y en valenciano para poder estar atentos a todo el contenido que hacemos del programa. En esta ocasión lo que vamos a hacer es presentar a cada uno de los protagonistas que estarán con nosotros los contenidos curiosos, y cada uno se encargará de hacer una sección exclusiva para cada uno. Así que no me demoro y en primer lugar darle la bienvenida a nuestra compañera Lorena Cuevas por un lado, por otro lado tenemos a por otro lado tenemos a Noelia Velasco y también a nuestro compañero Iván Meseguer. Ahora sí, arrancamos el programa y comenzamos. Bueno, pues vamos ya con los estrenos de la semana. Y esta semana, concretamente, destaca por, por la animación, más concretamente Pixar, que parece que vuelve a la carga con sus mejores productos. En este caso, estamos hablando de la secuela de Del Revés, película de animación que invita a explorar las, las emociones humanas. En este caso, además de las emociones que ya encontramos en la anterior película, como eran eh, alegría, tristeza, ira y asco, en este caso se incluirán y entrarán en, en juego nuevas emociones, como son. Eh, la ansiedad, la vergüenza, la envidia e invitará a explorar todas estas emociones en una nueva etapa de nuestra protagonista Riley que se embarcará en plena adolescencia y tendrá que aprender a lidiar con estas nuevas emociones. Ahora, pasamos ahora al siguiente estreno que en este caso estamos hablando de la película Memory película que fue galardonada en el Festival de Cannes a mejor actor, mejor interpretación masculina y que en este caso la premisa de la película dice así. Silvia es una trabajadora social que lleva una vida tranquila, y ya sencilla y estructurada. Su vida, su trabajo, su grupo de alcohólicos anónimos, todo esto salta por los aires cuando Saúl la sigue a casa después de unas de sus reuniones de... en el instituto. Su encuentro sorpresa impactará profundamente a ambos al reabrir viejas heridas del pasado. En el reparto se encuentran Jessica Chastain y Peter Sargars, a quien se le otorgó, como ya hemos comentado, el premio a Mejor Actor en el Festival de Venecia. Buenas tardes, pues en Noticias Relevantes os traemos el Cinema Chove, que vuelve un año más, el Cinema de este año, el del 2024, que comenzó ayer día 20 y va a continuar a lo largo de toda esta semana hasta el sábado día 29, que será la clausura del festival, y nos trae pues un montón de proyecciones y de actividades que se pueden seguir a través de su página web, cinemachove.com donde se podrán escribir y adquirir y reservar las entradas. El Festival Internacional del Cine de Valencia, el Cine Macho B, es un festival que se desarrolla anualmente en Valencia en el mes de junio y que está acreditado por la FIAP, que es la categoría de festivales competitivos especializados. El festival es un foro de encuentro entre jóvenes cineastas internacionales y su vocación es la de mostrar el mejor cine internacional dirigido por jóvenes. Está organizado por la Consellería de Cultura y Deporte a través del Instituto Valencia de Cultura y cuenta con cinco secciones oficiales a competición, cada una con su respectivo jurado. ¿vale? Las, eh, las secciones son las siguientes. Largometrajes para películas que duren a partir de 60 minutos. Es una sección internacional eh, cuyas pelis constituyen un estreno en España y los directores no deben tener más de 40 años. ¿vale? Para eso serían los requisitos. Luego tendríamos los cortometrajes, que son películas de hasta 30 minutos de duración. También es una sección internacional, cuyo requisito mínimo es que su estreno sea la comunidad valenciana. Y al igual que la sección oficial de los largometrajes, los directores no deben tener más de 40 años. Después está eh, la sección de series, que es un, eh, es un festival internacional de series. Anteriormente denominada web Series, que se incorporaron al Cinema Chove en 2016, y ahora además también es una sección competitiva que consta de charlas, mesas redondas y un montón de productoras de series. Luego, además de todo esto, tenemos el Encuentro Audiovisual de Jóvenes, que es una sección nacional de cortometrajes realizados por estudiantes desde los 5 hasta los 25 años. Es una sección fundacional dentro del Cine que consta de tres categorías: la infantil. Juvenil, amateur, y pues, eso, si les interesa, se miran las bases y se pueden, se pueden apuntar. Luego está la sección no competitiva, los órbites, y dentro de las secciones no competitivas está el premio Luna de Valencia, dedicado al director al que se reconoce su estilo cinematográfico propio. Eh, el High School, que es un ciclo de largometrajes eh, de décadas que suceden dentro de un instituto. Y El Joven y la Joven, que es la primera época de directores hoy consagrados con películas que se dirigieron antes de cumplir los 40. ¿no? Eh, por ejemplo, se han proyectado en ciclos anteriores el, el Joven David Lynch, La Joven Agnes Barda o Los Jóvenes Hermanos Cohen, entre otros. Luego tenemos la sección Los Dioses del Anime, que es una selección de títulos contemporáneos y, y clásicos del anime. Y la industria también del Cine Machove incluye el Cours Crescent, que es un festival, y un Promercat, que son dos secciones que están dedicadas a la industria del cine. Es decir, son series de mesas redondas, de charlas, de sesiones de pitch y encuentros entre profesionales, pues que alientan al aprendizaje, a las alianzas, a las creaciones de nuevas obras, donde se pueden exponer proyectos personales. Y estarán dedicadas al cortometraje y al largometraje respectivamente. Y ahora sí, pues pasamos a las promociones. ¿Acaso eres un viejo vaquero que rodaba películas allí? ¡Oye! ¿Qué? <laughs> Me sorprende lo acertada que es esa descripción Soy un viejo vaquero que rodaba películas en el rancho Span ¿Rodabas westerns en el rancho en sus buenos tiempos? Bueno, si por buenos tiempos quieres decir televisión hace ocho años, sí ¿Eres actor? No, especialista. Bueno, pues, ¿qué os puedo contar yo? ¿Qué os voy a decir yo de Era así una vez en Hollywood, ¿no? Que es una de mis, de mis referencias, ¿no? Y de mis películas preferidas. Pues en esta cinta eh, Quentin Tarantino brilla con luz propia, ¿no? Es su noveno largometraje eh, que se estrenó en 2019, ¿no? Y es una auténtica joya en su carrera, ¿no? La película cuenta a modo de cuento o de fábula, arrojando una visión nostálgica y vibrante de lo que era el Hollywood, ¿no? En 1969, que marcó un punto de inflexión también a su vez la historia. Del cine cautivador, audaz y rebosante de referencias cinematográficas, siempre, el fin es un análisis profundo de una era dorada y tumultuosa donde el viejo Hollywood daba paso al nuevo. El cine de Quentin Tarantino es, eh, quizás sin lograr dudas, una entidad en sí misma. ¿no? Cada una de sus películas irradia un brillo único, un aura de magia y misterio que solo puede ser atribuido pues, a su mente maestra. En esta cinta, eh, pues claro, no es una excepción tampoco a esta regla, ¿no? Más que una película, eh, Eras una vez en Hollywood es un homenaje al cine y a la época dorada de Hollywood. Eh, Tarantino nos da a 1969, que fue un año crucial en la historia del cine y nos presenta a los personajes que son Rick Dalton, Leonardo DiCaprio y Cliff Booth, Brad Pitt, que es un actor en declive, y su doble de acción respectivamente, ¿no? La trama se va entrelazando con la vida real de la actriz Shannon Tate, que es Margot Robbie. Que vivía su mejor momento ¿no? justo antes de ser fatídicamente ¿no? brutalmente asesinada por la secta de Charles Manson. ¿no? Pero la historia, como el poder del cine, siempre puede ser cambiante. ¿no? Y Tarantino no se centra en sí en la secta de Charles Manson, sino que es uno de, de los elementos introductores a la historia. La película en sí es un deleite visual y narrativo con un guion que es impecable. ¿no? que nos recuerda a esos días dorados del cine clásico. Tarantino con su habilidad eh, para combinar el humor, la violencia y el drama, juega con la historia y juega con la ficción de una manera que solo él sabe y el resultado, pues, es una cinta que consigue transmitir la nostalgia y la frescura de una oda que fue y que ya no existe, pero que de alguna manera, pues, sigue viviendo la memoria colectiva. También podría decirse que Eras una vez en Hollywood es un reflejo del estilo de Tarantino, ¿no? Repleto de todas sus marcas registradas, como esa banda sonora ecléctica que acabamos de escuchar, que es maravillosa, sus diálogos memorables, la violencia estilizada, el reparto de los personajes, que es un elenco inolvidable. Eh, y un montón de referencias a la cultura pop y al cine de la época, ¿no? lo que demuestra una vez más la profunda pasión de, de Tarantino por el, por el séptimo arte. La dirección, eh, como siempre, me parece impecable, su atención al detalle en cada plano, en cada escena, la forma en la que utiliza la cámara para contar su historia, me parece de una manera magistral. Eh, logrando que así el espectador se introduzca en la, en la trama y se sienta inmerso en ella. Las actuaciones de DiCaprio, de Brad Pitt y de Margot Robbie me parecen simplemente estelares, que aportan una profundidad y una, humani una humanidad en sus personajes de una manera brutal. En cuanto eh, a la magia del cine, que es como describiría yo esta película, pues era una vez en Hollywood, es una prueba de su amor por el cine. Es, una, es un recordatorio de que el cine tiene el poder de transportarnos a otro tiempo y a otro lugar, eh, de hacernos sentir emociones y de contarnos historias que nos impactan. Tarantino utiliza el cine como una forma de escapismo, ¿no? Pero también como una forma de reflexionar sobre la vida y sobre la sociedad y del poder que tiene el cine para poder cambiar las historias. No es una adicción brillante al universo cinematográfico de Tarantino en una cinta que celebra la época dorada de Hollywood por una parte pero que también reflexiona sobre su fin y sobre la naturaleza cambiante del cine, con un estilo único y con una pasión por el séptimo arte que no tiene comparación. Tantino nos ofrece así una experiencia cinematográfica inolvidable que desafía todas las convenciones del cine y nos recuerda por qué amamos el cine. ¿Qué puedo decir de la banda sonora? Pues que es una maravilla en todos los sentidos y, y que nos consigue transportar y meter de lleno en la historia haciéndonos partícipe de ella. La caracterización de los personajes, el vestuario, el diseño de producción, la interpretación, o sea, es que todo resulta impecable, todos los cameos que ofrece la película, todos los personajes reales que existieron, eh, la ficción y la realidad que se entretejen, eh, la manera sutil con la que trata. Y hace justicia al asesinato de Sharon Tate me parece de lo más brillante de la época. No sé. En conclusión, yo diría que eh, eras una vez en Hollywood, pues es un homenaje puro y sincero al cine clásico y un viaje nostálgico también por una época, ¿no? Que se desvanece eh, en el espejo retrovisor, ¿no? De una historia usado con esa metáfora, ¿no? Que utiliza en alguna de esas escenas. Eh, Quentin Tarantino, con su estilo inconfundible, ha creado una obra maestra que brilla con sus propias luces y demuestra una vez más su destreza para combinar la realidad con la ficción, la comedia con la tragedia y el glamour con la crudeza de la, de la realidad. Es un recordatorio de la magia que tiene el cine, de su capacidad para transportarnos a otros mundos y de su poder para poder reescribir las historias a su antojo. Esto me parece lo más brillante que hace Tarantino siempre en sus guiones, ¿no? Con, un, con Eras una vez en Hollywood. Eh, pues también nos invita a hacer un análisis profundo de la industria del cine, no solo también como espectadores, sino como cómplices de ellas. Y aunque eh, la película puede ser vista como una carta de amor a los años dorados de, de Hollywood, es también una reflexión sobre el inevitable declive del mismo, ¿no? Yo creo que es aquí eh, lo que Tarantino ha querido dejar patente, es un testamento, ¿no? en su amor por el cine, un amor eh, que sin duda comparte con todos nosotros y que yo no sé qué más nos tiene preparado para cuando decida hacer su última película, ¿no? Se hablaba de una película que iba a hacer, pero que finalmente ha sido cancelada porque no la considera a la altura. Seguramente habrá que esperar algún tiempo para ver algo que supere a, a Eras una vez en Hollywood, porque al más puro estilo de Tarantino es la que más personal de su obra, la que más nos recuerda a sus inicios, a Pulp Fiction. Eh, yo creo que va a ser complicado superar esta cinta y quizás, pues yo ojalá hiciera 9, 10 u 11 películas, ¿no? Pero si se retirase con esta película, la verdad es que dejaría. Eh, pues la historia del cine en un nivel muy alto. Y bueno, pues dejo paso a mis compañeros a ver qué opinas, qué opináis, chicos, vosotros al respecto. Lo primero que diré es cómo se nota de quién es esta película. Tiene personalidad, carisma y cine. Vemos una mezcla de western y cine clásico. Nos cuentan varias historias que al final convergen en un mismo punto, y a esto le llamamos montaje convergente. Es decir, vemos diferentes acciones que suceden al mismo tiempo pero en diferentes espacios. Sin embargo, estas están relacionadas y terminan convergiendo en un mismo punto. Esto es algo muy característico de Tarantino. Por otro lado, visualmente me parece maravilloso. Sobre todo me gustaría destacar unos planos en concreto y son los cerrados en los que vemos los pies de los personajes. Vemos cómo andan y qué zapato llevan puesto. Esto me parece súper importante a la hora de definir un personaje, porque no solo es por su calzado, sino por su forma de pisar suelo y andar. Eso ya transmite y te dice cómo, cómo es. Me parece súper curioso y a la vez eh, interesante también el hecho de que en esta película en especial podamos verlo indefinidas veces. Porque estamos viendo a actores, a especialistas, a gente con talento del mundo del cine y luego vemos en contraste unos planos iguales pero en los que el personaje no lleva calzado van descalzos y ahí podemos ver claramente cierto contraste de formas de vida y en esta en especial nos lo presentan como que son unos hippies también quería comentar el bigote que hacen ponerle a Dalton para la película de western que están haciendo y en ella Rick sale como antagonista el bigote no es un capricho por parte del director de esa película, sino más bien un detalle por parte de Tarantino, ya que con ese, eh, con ese bigote nos está queriendo mostrar que el personaje que interpreta a Dalton es, realte, es realmente malo, a diferencia del protagonista, que está bastante afeitado. Tarantino nos muestra detalles valiosos de esta forma, así como su, su, su diálogo, poniéndonos texto que a veces parecen cómicos, pero que mantiene su propio estilo. Y esto, sinceramente, lo hace ser un buen director, porque se diferencia de los millones de los que ya hay. Como somos cuatro, para comentar, y no me quiero alargar, decir que esta película da para mucho que hablar, pero acabaré comentando su color. Ese juego de complementarios cálidos y fríos, esa sensación que te transmite. El juego con los humos, con las luces y su decorado. Se nota que este director respeta cada departamento y que encima le gusta, porque hay que ver la cantidad de planos abiertos en los que vemos toda esa escenografía que nos cuenta dónde se graba en Hollywood. Ese estilo western dentro del estudio, es mismo estilo western, pero fuera de él, esas casas de lujo y coches increíblemente caros, un sinfín de elementos visuales que da gusto verlos. Y sobre todo el color, el acompañamiento del color que le llena de personalidad a la película a lo que es el western, al cine clásico, a Hollywood y a Tarantino. Bueno, pues yo no quiero repetir lo que mis compañeros ya han dicho, además maravillosamente bien, así que haré mi personal análisis básico con cosas menos técnicas para no comerme demasiado tiempo y así tampoco me da tiempo a, a meterme demasiado con Tarantino. Nada, es broma. Eh, a ver, empiezo. Eh, por un lado, eh, los cambios de formato y relación de aspecto del inicio me matan bastante, me sacan de la historia. Sin embargo, eh, hablando de fotografía, en iluminación y en color son bastante agradables, acertados. Y también los planos de seguimiento cerrados, especialmente estos que salen desde las botas de, de los personajes, subiendo escaleras y demás. Como digo, son cerrados y arriesgados, pero en este caso son positivos y por lo tanto, pues es algo que hay que remarcar: que las cosas más complicadas se hagan bien, es destacable y, y muy bueno. Eh, luego, hablando en cuanto al guión, eh, no es malo, eh, pero al no convencerme demasiado el formato de la película, en cuanto a que al principio se hace un poco, bueno, al principio y en algunas fases, más como documental dentro de la propia historia de la película, eh, es algo que me pesa y esto pues se traduce en que para mí le quita algo de gracia al guión insisto es una percepción mía y no quiere decir que esté mal hecho sino que a mí pues no me termina de gustar después en cuanto a la interpretación eh, de todos en general es muy buena pero sobre todo de DiCaprio que es un actor al que la verdad no es mi actor favorito no es una persona a la que le tenga un o sea, reconozco la, la, la fama la caridad todo lo que tiene la trayectoria todo esto pero no es el que más me gusta a mí no es una persona en la que especialmente me fije ni salga en mis películas favoritas sin embargo en esta película está muy bien muy bien especialmente cuando dramatiza, eh, por ejemplo, tanto en el tema de la propuesta, cuando la hace en el, en el que, que en el parque haga lo del, lo del western italoamericano y cómo se queja, cómo ve que su carrera o entiende él que su carrera cineasta se está acabando. Entonces la forma de dramatizarlo me encantó. No tanto... Como si, cuando están rodando la propia película, está con, con el otro actor en la mesa, escupe varias veces, se pierde el control del guión de, de dónde está, de cómo tiene que decir y demás. Y cuando llega otra vez a su casa, a la caravana, esta pequeña, pues se enfada consigo mismo, se reprocha el consumo de de alcohol, que lo que ha practicado no le ha servido de nada, que parece que, lo, que no lo haya hecho y todo esto. Toda la forma en la que tiene de hacerlo me, me encantó, la verdad. De, en este caso de Caprio me quito el gorro de él, o se me quitó el gorro por lo que ha hecho él, y, y bueno, y ver, las miradas en el espejo, la cómo se dicen las cosas, la expresividad, todo eso. Por otro lado, a mí lo sabéis, las escenas estar de feeling entre actores me encantan y cuando van DiCaprio interpretado por eh, interpretando, perdón, a Rick y Brad Pitt interpretando a Cliff en el coche y se cruzan con la actriz Margaret Qualley y estos dos se miran, uno desde el coche y la otra cruzando, la verdad es que me encantan, porque simplemente con, con fotografía y poco más que, que podamos meter en la acción, se nota ahí bastante ese, esos entendimientos, ese feeling que hay entre unos y otros. Igual que cuando vuelven a coincidir, ella estando, estando con su compañera esperando en el banco en la parada del bus. Y él llega y hace el stop y bueno, pues tiene también una conversación en la que ella le, un poco le pide que le lleve en coche para no esperar al bus eh, junto a su compañera y él pues le responde diciendo que no van en la misma dirección, por lo tanto no le va a llevar, pero sí que pues simplemente con esos gestos da a entender como el entendimiento entre los actores es, es bueno, eh, ya no entre los actores, sino también entre los personajes, ¿sabes?, de, de la película. Y es algo que evidentemente, que sin detallar mucho en guión, tengas la capacidad de, de hacer eso, pues es un, una faena muy bien hecha. Luego también, y esto le hará gracia a Noelia, eh, es evidente que a Tarantino le encantan las secuencias en los coches, bien la típica esta del plano imposible de el maletero, todos nos acordamos de la película que estoy refiriéndome, eh, y luego también todas las que hay de seguimiento en que se ven todos los personajes que van subidos en él tanto por delante como frontal como por detrás eh, planos generales en las que salen diferentes edificios luces por ahí eh, los que están como digo desde, desde detrás no, unas, no un esfuerzo exactamente pero si sí algo parecido todo eso, todo eso es una cosa que a Tarantino le gusta bastante, hablando en el sentido de planos de seguimiento en, a los personajes y a las al final a los coches, ¿no? Que es un poco el espacio. ese plano general de ese espacio en el que están los protagonistas. Luego, hablando del argumento, me llama la atención cómo trata el tema social. Eh, no sé si os dais cuenta, yo creo que sí pero como dice que el actor principal Rick vive en un buen chalet al lado del director de cine Roman Polanski y cuando el doble eh, Cliff en este caso va a ver a su padre pues vive todo lo contrario, en una caravana pequeña, en un parking pues casi que diría que de mala muerte porque no está prácticamente ni iluminado, ni asfaltado, ni nada y además acompañado de una secuencia bastante bien narrada cuando le lleva en coche y le dice que además de ser su doble también es su chofer y más cosas pues un poco andando así a entender eh, que lo hace con gusto pero que parece más bien un sirviente más que un doble y luego es que para más sin Rick la secuencia posterior que sale Rick haciéndose el cóctel y tomándose en la piscina pues que contrasta mucho con lo que la vida que llevan tanto Cliff como Rick en este caso Rick en un chalet con piscina con sus propios eh, cócteles en su minibar y Cliff pues todo lo contrario viviendo con su padre en una caravana con su perro poco espacio y bueno pues todo lo que se ve en esas en esas secuencias también en el lado hater, porque con Tarantino pues me sale ser así, <laughs> eh, tampoco entiendo a qué viene, a ver, sí que entiendo en el sentido de que bueno, de que en esa época pues probablemente pasarían cosas así, pero conforme lo veo pues me, me saca de la película quizás por lo que comentaba al principio de que no se hace falta consumir más este tipo de o bien de cine de western o bien de cine de la época en la que está basada la película pero a lo que vengo a decir es que no entiendo qué tiene que ver la, pile, la pelea perdón entre comillas amistosa entre Cliff cuando iba a hacer el de doble y Bruce interpretado por Mike Mo es decir Mike Mo es el, el actor y Bruce el protagonista en el parking eh, cuando están pues, a punto de grabar y están haciendo una reunión en la que Bruce está hablando con todos los dobles de lo que tienen preparado y acaba eh, con Bruce estampándose o estampado por, por, por Cliff en el coche azul con la puerta rota en el parking en el estudio de cine. Entiendo de que es un poco para contextualizar, hacer crítica o lo que sea sobre la época, pero eh, o sea, la secuencia está bien y me gusta. Pero veo un poco como forzado, como quiero contártelo, no sé en qué momento de la película contártelo, entonces te lo cuento ahora y te lo cuento de esta manera. Luego también no quería perder la oportunidad de destacar algo que considero una crítica, porque cuando Sharon Tate, interpretada por... Margot Robbie eh, va al cine a ver la película en la que ella sale. Al principio, cuando llega a las taquillas, es alguien normal para la mujer de la taquilla y le hace pagar la entrada o le insiste en, en que le pague la entrada. Pero cuando ve que efectivamente ella sí es una de las actrices que salen en, en, tanto en el cartel como como le explican las escenas y los personajes que interpreta, pues le deja entrar a gratis y le hace una foto, una foto además, como digo, junto al cartel. Y ahí es cuando se demuestra un poco el poder y la influencia de cualquier persona que pasa del, del anonimato a tener la fama reconocida y que se saltan por ciertas cosas que el resto no puede sin tener en realidad por qué, porque en realidad no deja de ser alguien que entra a una sala de cine a ver una película y es un espectador más. Pero bueno, como es quien es, pues eso. Y muchas veces, pues pasa eso que, que por simplemente tener ese nombre o ser alguien famoso, pues va a cualquier sitio, va con cámaras y, y las personas pues le, le regalan lo que lo que están vendiendo cuando no tiene por qué, no deja de ser una persona que está consumiendo algo, entonces pues debería de pagarlo. Y por no extenderme mucho más, que llevo ya un buen rato y no quería hacerlo muy largo, eh, por último decir que es, eh, si no me equivoco, una oda al cine que había antaño, una crítica a lo que pasaba en aquella época. Tanto cuando se rodaba el cine de western como cuando estaba asada la película, y que probablemente eh, quienes menos western y cine de esa época han consumido, pues menos entenderán en cuanto a las formas, a las referencias y a todo lo que tiene que ver con eso. Así que, eh, pues nada, eh, ese es mi análisis de esta semana. No quería hacer, hacerlo mucho más largo porque sé que el resto de mis compañeros va a hacerlo mejor por, por el director, por la temática, por todo esto. Y ahora sí, eh, vamos a dar paso a la frase de la semana. Yo podría hacer que nunca tuvieras que abandonar la selva. Yo tengo mis propios recursos secretos, confía en mí. Esa es la frase que K, la pitón de la selva de Mugli, el niño acogido por la manada de lobos de la selva de Siún a cambio de un toro recién muerto entregado en pago por la pantera Bagira. Además del oso Balú se encargó de protegerlo y criarle. Es el, evidentemente la frase de la película El libro de la selva, película que está basada en El libro de la selva de Rudyard Kipling pero que Disney posteriormente decidió hacer una adaptación más ligera y amigable preparada para el público infantil. Evidentemente, el guión original era mucho más oscuro y fiel al libro, pero Disney insistió en que fuera más alegre y además estuvo supervisado por él mismo. Y ya después de estos consejos para el fin de semana, solo nos queda despedirnos de este vigésimo primer programa, como hemos dicho. Es el penúltimo de esta primera temporada, así que tenemos que dar las gracias a todos los oyentes que hemos tenido a lo largo y los que quedan en los dos últimos y próximos. También a Radio Buñol por compartir con nosotros micrófono y espacio, a nuestros compañeros de la mesa de mezcla, que sin ellos no podríamos hacerlo, y a toda la gente que nos ha ido escuchando y nos sigue en redes sociales. Recordar que nos pueden ver desde Instagram para estar atentos a cualquier cosa que subamos. En, arroba, en Instagram, eh, arroba contrapicado.radiobuñol con ny, repito, arroba contrapicado.radiobuñol con ny en valenciano. Y por último ya, despedirnos de nuestros compañeros Lorena, Noelia e Iván. Y ahora sí, como siempre decimos para despedir nuestro programa cada viernes, viva el cine y viva la radio. La Concejalía de Deportes de Buñol organiza la Cuarta Gala del Deporte. Diversos deportistas, clubs y asociaciones recibirán un reconocimiento por sus logros más destacados. Acompáñalos este domingo 23 de junio desde las 6 de la tarde en el Palacio de la Música. Ayuntamiento de Buñol, somos deporte. Vive la noche de San Juan en Buñol. El domingo 23 de junio en el Parque de Borrunes. Cena a partir de las nueve y media de la noche, seguida de la presentación del Rey de las Fiestas 2024 y la gala Noche de San Juan. Patrocina a... So